Buenos días, alumnos del cuarto y quinto año nivel secundario del Colegio Santa Elena. Les habla el profesor José Solarte. El día de hoy en el curso de gramática estudiaremos el tema uso de mayúsculas, guión y barra. Pasemos a ver la primera lámina. Entonces podemos decir que el uso de mayúsculas se da de la siguiente forma o de la siguiente manera. Estas sirven para distinguir y jerarquizar las palabras. También clarifican y facilitan la comprensión de lo que se lee. Pasemos a ver la siguiente lámina. Ciertamente estas clarifican y dándole un buen uso, dan a entender de mejor manera lo que se quiere expresar, pero en su uso hay ciertas reglas que se deben aplicar. Como regla número uno, vemos que se utilizan en los nombres propios de personas, animales, ríos, montañas, ciudades, pueblos, países, comunidades y calles. Un ejemplo sería en Loreto. Loreto tendría como es una ciudad, escribimos la L mayúscula. Entonces, seguidamente diríamos, en Loreto se realizará un debate con transparencia y responsabilidad entre los pobladores de Iquitos. Iquitos y es una ciudad, por lo tanto la I tiene que ir en mayúscula. La regla número 2, las palabras y sinónimos de Dios. Jesucristo, la Virgen María, en los nombres de los libros sagrados, Biblia y Corán. Un ejemplo sería los evangelios. Evangelios. Tendríamos que escribir la E con mayúscula y seguidamente decimos contiene la doctrina del Salvador. Salvador también esta S tendría que ir en mayúscula. La tercera regla sería las palabras que empiezan con C, H o L en los nombres propios. Ejemplo sería en Chachapoyas, el señor Llosa es muy responsable, por eso ayudará a habilitar las carreteras. Chapapoyas, esta se tendría que ir en mayúscula. Cuando nos referimos al señor Llosa, esta primera L tendría que ir en mayúscula también. La cuarta regla sería los sustantivos y adjetivos de los títulos de publicaciones periódicas y números romanos, talleres, seminarios, foros, cursos o congresos. Y el ejemplo sería en la tribuna del Oriente, la va en mayúscula, la T en tribuna va mayúscula, Oriente la O va en mayúscula. Se publicó la carta de Túpac Amaru 2. 2 va en mayúsculas, ya que estamos escribiéndolo en números romanos. La regla número 5 sería los tratamientos. En especial, cuando hablamos de tratamiento en especial, cuando se abrevian en el interior de un párrafo. La forma usted, sin abreviar, se escribe con minúscula. ¿Ok? La regla número 6, la palabra que sigue a un signo de cierre de interrogación o de exclamación, si no se interpone la coma, el punto y coma o los dos puntos.
La regla número 7, nombre de constelaciones, estrellas, planetas o astros, estrictamente considerados como tales. Y por último, la regla número 8, los nombres de disciplinas científicas y diversas áreas de estudio. Ejemplo, mis estudios de biología me ayudarán aquí en la selva, también los de filosofía, para participar con responsabilidad en la sociedad. Biología y filosofía, sus iniciales van en mayúscula. Seguidamente pasemos a la próxima lámina. El guión. Decimos que el guión forma parte de los signos ortográficos auxiliares y veamos su uso. Pasemos a la siguiente lámina. Su utilización se da en palabras, en las palabras compuestas, para separar los elementos que lo forman a esta, para unir dos números, ya sean arábigos o romanos. Indica la separación de una palabra al final de un renglón cuando ésta no ingresa en dicha línea. Y por último, para indicar la estructura morfológica de una palabra. Si es sufijo, el guión se coloca antes de la partícula. Y si es prefijo o lexema, va después de la partícula. Y ya para finalizar, pasemos a la próxima lámina. Aquí veremos el uso de la barra. Con el uso de la barra también hay 6 reglas que tienen que cumplirse. La primera regla sería para separar el número de la publicación y su fecha. Esa es la regla número 1. La regla número 2 sería, indica que puede haber más de una posibilidad. La regla número 3 sería, en algunas expresiones de medida, equivale a por. La regla número 4, cuando en una misma línea se escriben versos seguidos, uno de otro, la barra delimita cada verso. La regla número 5, en las fracciones equivale a partido por o dividido entre. Y por último, la sexta regla es, los fonemas y abreviaturas se representan entre barras. Esto ha sido el día de hoy, el curso, en el curso de gramática. Esperamos vernos en una próxima clase.